Dos mujeres denuncian ante los abogados defensores del pueblo la detención de sus hijos. Presumen que fueron detenidos por la Policía Nacional por su participación en las marchas contra el gobierno y por brindar atención médica a los heridos durante las protestas. María Esther Ordóñez nos informa. Yadira Rodríguez llegó hasta la oficina de los abogados defensores del pueblo para denunciar la detención de su hijo Manuel Antonio Orozco Rodríguez, de 39 años. Asegura que tiene 7 días que no lo ve y que este lunes logró pasarle comida en la delegación policial en Chinandega. Sí, mi hijo fue detenido en el relejo, venía de su trabajo. No nos dimos cuenta hasta que los compañeros nos llegaron a avisar a la casa. Después fuimos objeto de que llegaron a decirnos que lo habían llevado a Chinandega. Al día siguiente nosotros lo queremos contactar, fuimos a Chinandega, me dijeron que no se encontraba ahí. Volvimos a preguntar, me dicen que no está ahí, tuvimos que lo tenían en el Chipote. Pasé 2 días buscándolo en el Chipote, aquí en Managua, buscándolo en las cárceles, pues, y me dijeron que lo buscara. Hubo un militar que me dijo que lo buscara en los hospitales o en la morgue. Yo le dije no. No voy a buscar a mi hijo en la morgue, le digo, porque mi hijo, ustedes se lo llevaron, ustedes me lo van a entregar, le digo. Que no, lo vi cuando lo raptaron, se lo llevaron, pero sí, ustedes se lo llevaron, el pueblo miró. Es duro lo que están haciendo, yo les ruego por las madres, por todas las madres. Yo miraba en la televisión, me sufría, pero vivirlo, yo quiero que el pueblo sabe quién es mi hijo. Los familiares del ciudadano presumen que la detención se dio por participar en las protestas antigubernamentales. Otro caso similar es el del joven Fernando José Montalbán Díaz, de 27 años, originario de Masaya. Su progenitora asegura que la última vez que lo vio fue el pasado viernes. Mi hijo, yo lo espero el día viernes. No llegó. Dejó pasar el día sábado. Hasta como a las 4 de la tarde, que yo le digo a su papá, yo ya no puedo esperar más, yo tengo que moverme porque yo voy a buscar a mi hijo. Entonces yo, a primera hora, el día domingo, yo me dirigí a las instalaciones nuevas del Chipote. A mí me confirman que él está allí. Él está detenido desde el viernes, está secuestrado desde el viernes, está secuestrado ahí. A mí, yo lo que les pido es que nos escuchen, que liberen a nuestros hijos. En el caso de Montalbán, el doctor Julio Montenegro aseguró que presumen su detención sea por haber prestado atención médica a heridos en ambos lados durante las protestas. María Esther Ordóñez, Acción 10.